Studios se ha destacado por su liderazgo en el género de superhéroes, superando las ganancias en taquilla por éxitos como Black Panther y Avengers. Este género se posiciona como el número uno actual en carteleras de todo el mundo gracias a los proyectos que han impuesto una marca personal en la historia de la industria. Sin embargo, esto no significa que vaya a durar siempre, pues existe una gran posibilidad de que el público empiece a cansarse de las aventuras de héroes como Iron Man o Spider-Man que vienen de la mano con Marvel. Es ahí cuando los equipos detrás de estas producciones deben comenzar a replantear las tácticas que están utilizando para mantener fieles a sus fanáticos. Por supuesto, Marvel se asocia con superhéroes y siempre pensarás en una película de acción. Pero hay personajes que dan para más, con actitudes sombrías y cómics muy violentos hasta llenos de horror. Varios personajes serían geniales en una película de otro género. Si bien ahora mismo la película vanguardista de terror en Marvel son los nuevos mutantes que se estrenará este año, estarían encaminándose a otro género que sin duda tiene muchos adeptos. ¿Cuáles podrían ser otros personajes que tal vez le adapten a una película? Hay varios cómics de Marvel que tienen mucho tinte para el horror, el terror y suspenso. Uno de los casos sería Marvel Zombies Universe. Es un cuento de terror ambientado en el mundo de zombies humanos y superhumanos. Es sin duda uno de los mejores y algo escalofriantes, ya que ver a todo el mundo, incluyendo los grandes héroes, en lo que creíste alguna vez convertidos en zombies, no tiene nada de bonito. No solo personajes lindos y héroes, sino personajes que realmente asusten y capte a otra clase de audiencia. A pesar de que Marvel ya había experimentado el terror con películas como Blade y The Man Thing, ahora encaminan más al terror, casi sin comedia. En 2018 se cumplen 10 años del universo cinematográfico de Marvel, y la casa productora ha explorado tantas historias con carga cómica como Guardianes de la Galaxia y Thor Ragnarok, como filmes con un tono más dramático, Capitán América y Avengers. Bajo esta premisa, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fue consultado sobre si después de Avengers 4 se animaría a incursionar en el cine de terror, considerando que Marvel cuenta con los derechos de personajes como Ghost Rider y Man-Thing. Me gustan ambos personajes y creo que de nuevo el terror puede significar muchas cosas. ¿Te refieres a una película como Masacre en Texas o Hostel? O Viernes 13 o Poltergeist es sin duda mi opinión predilecta. Es una gran película y me asustó muchísimo, pero es muy entretenida a la vez. No sé, sinceramente me gustaría jugar con tantos géneros como sea posible, dijo el representante de Marvel Studios al portal Comic Book. Feige también confirmó que su estudio mantendrá la tendencia a diferenciar sus películas, con la intención de evitar que todas resulten similares para los espectadores. Es un trabajo de horror dentro del universo X-Men, algo que no se había visto antes. Van de lleno por el terror y sin decir mucho, es definitivamente una cinta de ese tipo, afirmó el joven actor de Stranger Things. Hasta aquí el video de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima.